Canal 4. En Radio Coyhaique 95.3 FM y Canal 441 Roco Televisión, usted está en vitrina. Están ustedes bienvenidos a esta vitrina del Chile Austral en Coyhaique. Usted que está a lo mejor en otra región nos está viendo, así que un cariñoso saludo. Vitrina, hoy día tenemos a la directora regional del FOSIS, que siempre nos trae buenas para que nosotros nos informemos de cuáles son los beneficios o qué es lo que se ha hecho en los distintos territorios de nuestra región. Es por eso que hemos invitado entonces a la señora Dominique Brautigam, directora regional del FOSIS. ¿Cómo está? Muy buena. Queremos saludar a todas las familias. No sabemos por qué de repente el programa da en distintos horarios. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de madrugada, como sea. Queremos mandar un saludo cariñoso a todas las familias que hoy día nos están acompañando. Y como usted decía, mi querida Tere, efectivamente tenemos buenas noticias para la región de Aysén. Así es. ¿Por qué las buenas primero? Porque es súper importante en estos tiempos estar llenando el medio vaso, porque siempre, bueno, que no salimos de cuarentena, que el virus no cede, que tampoco cedemos nosotros, ¿no es cierto? Somos seres humanos y tenemos la característica y lo que nos distingue es la diversidad, ¿no es cierto? Pero la idea hoy es llegar hacia usted y contarle todo lo positivo que podemos decir de acciones que ya se están realizando en beneficio de las comunidades, en beneficio de los territorios. Por lo tanto, vamos a abordar el primer tema, que es el programa de acción en comunidad que ya se está realizando, se realizó, ¿no es cierto?, en Balmaceda y Río Tranquilo. Sí, un programa muy bonito que ejecuta FOSIS en el territorio y principalmente busca fortalecer el trabajo de líderes locales con los propios vecinos. Se hace un diagnóstico para poder identificar las fortalezas y las debilidades que hay en el territorio y en base a ello buscar medidas junto a la comunidad que puedan mejorar su calidad de vida. Y aquí en ambos territorios se ejecutaron iniciativas bien bonitas y lo que queremos rescatar es que los propios vecinos se preocuparon incluso de reciclar. Quisieron promover prácticas de reciclaje, algo que les nació a ellos, porque esto es un fondo en el cual hay unos recursos para poder invertir en el territorio, pero los propios vecinos deciden en qué. Habían varias inquietudes, hay localidades que han querido hacer estatuas, reconocimiento, de repente entradas bonitas, portales, pero durante el año 2020 al 2021 marcó principalmente la iniciativa de poder hacer un buen uso de los residuos, porque sabemos que eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la familia, ayuda también a mejorar los suelos con el buen uso de las materias orgánicas. Y en Puerto Río Tranquilo, ahí trabajamos con los vecinos, principalmente nos apoyaron en comprar contenedores en distintos lugares, sedes donde ellos podían reciclar. 27 familias trabajaron con nosotros directamente. Hicimos talleres para fortalecer la labor familiar y después talleres involucrando a la comunidad, tomando acciones que permita mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y después en Balmaceda se hizo un trabajo semejante también con los vecinos y en donde aquí surgió dos necesidades, detectaron. Una, motivar el reciclaje, el buen uso de los residuos y además poder potenciar un paradero. Hicieron un proceso democrático, los vecinos votaron, fueron a elegir qué es lo que querían invertir y ganó el reciclaje. Entonces ahí las dirigentes de Balmaceda se activaron con el municipio, con empresas constructoras que hoy día están trabajando en la localidad, está creciendo maravilloso Balmaceda también, y instalamos unos contenedores grandes en la biblioteca, al frontis de la biblioteca municipal, en donde los vecinos se les enseña a reciclar. Nos apoyó la empresa Fecunda Patagonia, que además ha estado apoyando distintos territorios. En Tranquilo también el municipio optó por contratar a la empresa Fecunda Patagonia para ayudar a esta motivación de los vecinos para que continúen el tiempo. Así que bastante conformes.
Y también vimos un programa parecido en Coyhaique, la población Esteros de Aysén, donde también quisieron reciclar. Y Fecunda Patagonia nos apoyó también con los contenedores, motivando esta linda labor que, sin duda, nos va a ayudar a que Aysén sea reserva de vida y mejoremos la calidad de vida de los vecinos. Y hagamos carne lo que dicen, que esto es, esta ciudad es amigable, ¿no es cierto?, con el medio ambiente especialmente. Y Río Tranquilo igual, fue de similares características, ¿no es cierto? Cierto, le entregamos contenedores a distintos vecinos, a la sede de la Junta de Vecinos, contenedores para separar sus productos, se les hicieron talleres para que aprendan también. Y lo increíble es que efectivamente se logra reducir al 50% los residuos, y además los vecinos que en su propio patio, jardín, tiranlo ahí las materias orgánicas, la calidad de nutrientes de la tierra se hace mucho más favorable para que crezcan después vegetales. Qué bien, ¿eh? O sea, de todas maneras se gana, por donde se mire. Es que si usted tuviera que poner una nota a esas actividades que se han desarrollado en estos dos territorios, ¿qué calificación le pondría? Me gusta tanto el programa que siempre le vamos a poner una buena calificación, un 7. ¿Por qué? Porque cuando logramos cohesión social, cuando logramos que los vecinos se unan, cuando logramos que potencien el trabajo en equipo, en el territorio, es la mejor estrategia para disminuir brechas de pobreza y vulnerabilidad. Entonces, eso nos permite tener redes de activas de apoyo cuando hay un vecino que está más vulnerable que otro. Las antenas del territorio se levantan, podemos llegar a tiempo y se activan todas esas articulaciones necesarias que nos permiten nosotros, a todo ser humano, vivir en mejor comunidad. Eso es lo más bonito, lo que fortalece este programa de acción en comunidad, y en donde además se entregan habilidades, talleres prácticos para poder mejorar también la relación familiar. Qué bien, ¿eh? Un trabajo completo. Y vamos entonces ahora a la ampliación del subsidio de calefacción. ¿De qué se trata? Cuéntenos todo. Bueno, esto es un desafío y un beneficio que tiene principalmente la región de Aysén, exclusivamente la región de Aysén, que conocido también como el bono leña, y que nace cuando tuvimos el movimiento social aquí en la región, conocido también Aysén, tu problema es mi problema. Ahí nace este bono subsidio de calefacción, y en esta oportunidad, el año 2021, se vio en desmedro varias familias que el año pasado sí recibieron el beneficio, y esto surge principalmente porque se genera una acción en donde aumenta considerablemente la cantidad de familias en el tramo del 40%. Y este bono es un bono que llega a las familias más pobres y vulnerables de la región de Aysén, y al aumentar la cantidad de las familias del 40%, hace que la distribución de los recursos no llegue a familias que estén en porcentajes más altos. Entonces, en marzo de este año pudimos beneficiar a 26.274 familias. El 31 de marzo se les depositó en sus cuentas RUT, se activaron también los pagos rurales posteriormente a esa fecha. Y hoy día ya nos informan, y la ministra Carla Rubilar confirma, la DIPRES nos ha autorizado una ampliación de presupuesto para que podamos tener 2.277 familias más adicionales. ¿Esto qué significa? Significa que en el primer entrega del beneficio que se hizo en marzo, concentramos un 93% de familias beneficiarias que estaban en el tramo del 40%. Entonces, la mayor cantidad de beneficiarios está en el tramo del 40%. Hoy día, gracias a esta ampliación, vamos a poder llegar a todas las familias que están en el tramo del 50% del registro social de hogares. Poder llegar con su bono de 100.000 pesos. Y va a acceder un poquitito más. Vamos a poder llegar a 1.174 familias que están en el tramo del 60% más vulnerable. O sea, se amplía. Se amplía, aumenta a 2.277 nuevas familias que van a poder recibir este importante bono de 100.000 pesos. ¿Cómo se obtiene? Porque aquí igual, para tenerlo súper claro, no se postula. Este beneficio llega en base al registro social de hogares de las familias más vulnerables de la región de Aysén con fecha 1 de marzo. Porque el 1 de marzo se imprime la nómina de todas las familias más vulnerables de la región para distribuir el presupuesto.
y quedaron algunos efectivamente en lista de espera, rezagados, donde el corte de los recursos que había en ese momento llegó hasta un punto, y hoy día con esta nueva noticia aumenta la cantidad de familias beneficiarias, pero se considera la misma nómina del 1 de marzo del año 2021. ¿Y qué pasa con aquellas familias que teniendo el 50, el 60% no están inscritas o no, ¿qué pasa no reciben ahí? El beneficio. Muchas veces pasa que hay familias que dicen, yo estoy en el 40, pero cambiaron su registro social de hogares después del 1 de marzo del 2021. Yeah. Entonces, por eso es importante tener clara esa fecha. ¿Cómo estaba mi registro social de hogares en esa fecha? Porque si yo no tenía registro social de hogares el 1 de marzo, no estoy en la nómina. Perfecto. Esa es la realidad. Aunque esté en un 50 o un 60%, que sí le correspondería si estuviese en el registro social de hogares. Así es. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que estar en el registro social de hogares. Es súper importante porque este instrumento es el que permite ver la situación familiar de Chile. No es solamente un instrumento que se entrega beneficios, sino que también es una herramienta para poder conocer la situación socioeconómica y también la construcción familiar que existe en nuestro país. Y otro dato importante para dar un tips. Hay familias que requieren este bono y siempre están pendientes de poder recibirlo. Siempre revisen su registro social de hogares en diciembre, 2 meses antes de la fecha en que se gestionan los pagos. ¿Por qué? Porque de repente hay cruce de información de otros servicios que complementan y nutren la información del registro social de hogares y de repente se demoran 2 meses en actualizar. ¿Como el servicio de impuestos internos? Como el servicio de impuestos internos, el pago de las cotizaciones previsionales, también de repente cuando uno compra un vehículo, una propiedad, también se cruza la información. Entonces, por eso es importante 2 meses antes estar revisando su registro social de hogares. Y es sencillo, a través de la página web registrosocial.gob.cl. Recordar que hoy día la página del registro social de hogares está con una demanda altísima. Claro, entonces se demora, aumento de los beneficiarios. Por el aumento, entonces se demora en... Dice, usted es el usuario número XX esperando ingresar. Sale una alerta. Pero es factible y se logra ingresar cuando uno se los intenta. Y cuando hay internet. Y cuando hay internet, pues no había que ver la fibra óptica aquí en la región. En esos casos, porque uno tiene que ser aquí abogado del diablo, ¿qué pasa cuando no tenemos internet en la región? ¿Qué pasa con el servicio? ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a los usuarios? Nosotros desde FOSI seguimos trabajando de manera presencial y también potenciando vía remota. Entonces, ahí nosotros tenemos unos equipos de call center, tenemos alrededor de 3 funcionarios exclusivamente dedicados a contestar los teléfonos y apoyando. De repente incluso han llegado vecinos, nos han contactado para poder apoyarlo en sus trámites online. Entonces, todo nuestro equipo que está con los teléfonos también está con acceso a internet, computadores y todas esas cosas. Y apoyamos vía telefónica, vía remota. Paralelamente, la oficina está funcionando, la horaria de atención a público, y hay gente que nos va a pedir trámite, nosotros tomamos todos sus datos de contacto y después le devolvemos la llamada si es necesario hacer algún trámite más para poder atender lo que ellos requieran. Pero seguimos funcionando. Y paralelamente también tenemos ahí un apoyo a las redes sociales cuando hay consulta, para que también estemos nutriendo a las familias de lo que necesiten. ¿Qué es importante con el subsidio de calefacción? Las familias beneficiarias de marzo, el 31 de marzo, tienen 6 meses para cobrarlo. Un dato súper importante. Entonces, estén atentos porque lo ideal es que cobren el beneficio antes de septiembre de este año, para que no lo pierdan. ¿Por qué? Porque después de septiembre se corre la lista de espera e ingresan nuevas familias a recibir el beneficio gracias a aquellos generosos que no lo cobraron. Que no sabían, que lo dejaron pasar. Algunos, pero hay otros que son generosos y dicen en este momento otros lo pueden necesitar. Claro, más que uno. Y renuncio a lo que estoy para darle cabida a otro. Qué bueno, un gesto noble. El año pasado alrededor de 800 personas no lo cobraron. Entonces eso permitió que 800... ¿El bono solamente por una sola vez, perdón? Vez al año. Una vez al año. Sí. Y el combustible no importa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de combustible? Les llega el recurso directo a su cuenta RUT. Ellos pueden decidir en qué invertir. Siempre motivamos a que no contaminemos, que usemos pellets, parafina, todos los insumos. Evitemos la leña húmeda, sobre todo. Esa es como la motivación, el estar en sintonía también con el recambio de calefactores. Hizo acordar. Gente que estimo mucho, en sintonía con la gente.
así que un cariñoso saludo también para ellos. El tema, directora, es que usted está en un servicio donde está en constante comunicación con la gente. ¿Qué podríamos decir en este último tiempo, en este contexto? ¿Cuál es el programa que más a usted le hace el clic, que a lo mejor se necesita más, pero ha llegado a más gente, a usted la tiene contenta o bien la tiene preocupada? Siempre todo preocupa, pero FOSIS tiene hartos programas muy bonitos. Tiene programas que activan redes de apoyo y activan redes de apoyo también con los municipios. Nosotros tenemos asesoramos técnicamente el programa Familia. El programa Familia, tenemos más de 2.000 familias en la región de Aysén que son parte de este programa de intervención por 2 años. Y digo 2 años y de repente hay familias que me dicen, oh, ¿por qué las mismas familias reciben el mismo beneficio? Porque durante 2 años las familias beneficiarias del programa Familia son prioridad para el Estado para que puedan salir de la línea de la pobreza. Y este dato igual para sensibilizar y flexibilizar que efectivamente hay gente que de repente no hace buen uso del registro social de hogares, tratan de tener menor puntaje para poder recibir beneficio, pero tener el menor puntaje es para que el Estado llegue a los más pobres y vulnerables. Entonces, igual, promover el acto generoso de que si uno realmente no es pobre y vulnerable, poder ceder el cupo del programa Familia a quien realmente lo necesita. Así es. Y aquí son 2 años de intervención, en donde postulan a diversos programas del Estado y son prioridad. Y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia lidera este programa. FOSIS asesora a los municipios técnicamente, los municipios son los que trabajan de la mano con las familias en el territorio a lo largo de toda la región y de la mano de esta intervención se van activando estas redes de apoyo y trabajo intersectorial con todos los servicios, Junji, Junaeb, Vivienda, Bienes Nacionales. Entonces esos 2 años de intervención, yo siempre le digo a las familias, aprovechen al máximo porque ustedes son prioridad. Qué bien. Una consulta con respecto al registro social de hogares. Sí, social de hogares, pero si ahora no me la responden, la dejamos para después. Ya. Muchas personas dicen, mire, yo saqué mi enseñanza media, señora Teresa, en educación de adulto, y la saqué con mucho esfuerzo, y fíjese que saqué mi cuarto medio y me subió el puntaje. Es que tiene varios... Claro, en vez de premiar, sale castigada la persona, entonces... ¿Sabe que no me interesa por el momento sacar ningún certificado? Yo quiero aprender, pero no saquemos ningún certificado porque voy a subir y voy a quedar fuera. ¿Eso es tan así? No es tan así, pero efectivamente las personas que no tienen estudio son personas que se encuentran en fragilidad y más expuestas a la pobreza. Pero si obtienen su certificado de estudio, ¿les sube el puntaje o no? Lo que pasa es que tener enseñanza básica te hace más vulnerable. Estar estudiando te hace más vulnerable. Eso es lo de vulnerabilidad. Y ahí, ¿por qué es importante? Cuando yo tengo hijos estudiando, mi registro social de hogares lo debe decir. ¿Y cuándo se genera un problema? Cuando tengo un hijo estudiando y llegaron las vacaciones y se puso a trabajar. Entonces, mi registro dice, está trabajando. Ingresan, tiene ingresos en la familia adicionales. Y yo lo tengo que estar mirando y actualizar, no, aunque sea por un mes. De repente he escuchado casos que me han dicho, pero trabajó justo el verano y se subió. Yo digo, ojo, por eso está la página registrosocial.gob.cl, porque uno lo puede ir mirando. Y efectivamente, hay varias dimensiones que miden la pobreza en nuestro país, que mide la pobreza multidimensional. El acceso a la educación, por eso es importante estudiar, no dejar de estudiar, tratar de sacar su carrera, su título. La vida te abre puertas con la capacitación y la formación, porque es un parámetro que mide la pobreza, la educación. La cohesión social y redes, sentirse parte de un sistema, de una red. Vivienda, tener acceso a la vivienda, tener acceso a la salud y tener acceso al trabajo. Son 5 dimensiones que nos van a medir si nos encontramos en situación de pobreza. Qué interesante, ¿no? Porque son percepciones, hay que hacerla participar a la autoridad para que las personas quede claro, ¿no es cierto? No es malo estudiar, ¿no es cierto? No es malo. Y aunque suban los puntajes, lo importante es que si no califican algún programa, va a calificar para otros que sí convienen, ¿no es cierto? Que igual están con libertad ciudadana para hacer cosas. Y en realidad todo el mundo dice que la educación
es y sirve para acceder a mejor calidad de vida. Así es, y por eso siempre motivar a los jóvenes que no dejen de estudiar. De repente hay papás que me dicen, estoy preocupado porque se puso a trabajar y le agarró el gustito al trabajo, pero la educación abre puertas. Voy a contar una experiencia personal. Yo fui mamá joven, a los 17 y 19 años. Me tocó madurar a porrazo. Y estudié técnico forestal y fui a buscar trabajo con mi cartoncito. Me acuerdo que fui a hablar con el director de CONAF, que lo ubicaba. Y me mira y me dice, mijita, sigue estudiando porque con ese título no hay salida adelante. ¡Ay! Me desmotivó y me frustró, Teresita. Y me fui a ver qué miércoles iba a hacer, dónde podía estudiar. Porque aparte de en Coyhaique, en esa época empezaron a fortalecerse las universidades, porque no había mucho. Y ahí me inscribí en una carrera de 4 años, de 8 semestres, y gracias a ese título he podido optar y participar en concursos distintos y tener buenos trabajos. Así es. Pero es un ejemplo, porque no se venció, dijo ya, esto no puede ser, voy por otro lado. Igual logró subir lo que tenía, porque tenía sus metas personales. Estudiamos 7 años de noche. Después lo único que quería era poder un día acostarme temprano. Pero se puede. Tiene esfuerzo, pero uno mira para atrás y dice, uno no se va a arrepentir de nada. Así que a todos esos jóvenes que les toca trabajar y estudiar, háganlo, no se rindan, que efectivamente la educación abre puertas. Así es. Y usted que está escuchando, aunque no sea tan joven, es súper importante siempre estar cultivándose. Es algo que satisface mucho más que una nueva prenda. Los libros, yo encuentro ese sabor a saber más, es bueno. Bueno. Y da libertad. Da libertad de todas maneras. Nos ha alcanzado el tiempo. Tiempo para que nos despidamos, directora. Muchas gracias, mi querida Teresita. Reforzar que se viene esta ampliación del subsidio de calefacción. Vamos a tener modalidad pago presencial en las sucursales de Banco Estado o se va a depositar inmediatamente las cuentas RUT. Y ojo, aquellas cuentas RUT que tengan PAC automático, ahí tenemos mucho cuidado de no depositar directamente porque se van los recursos al PAC. Pero también ahí nos contactan a través de FOSIS porque tenemos la facilidad de poder hacer poderes cuando hay adultos mayores que no pueden hacer cobros presenciales, pueden designar a algún familiar, alguien de confianza que pueda hacer el cobro o además informarnos a qué cuenta bancaria les interesa que se le depositen. Siempre pensando en el titular, beneficiario del subsidio de calefacción. Así que con un abrazo cariñoso me despido, les pido a todos que se cuiden en estos momentos de pandemia. El uso de alcohol gel, el distanciamiento, aquí con Teresita estamos como a más de 2 metros de distancia, nos cuidamos y sobre todo para que podamos pasar este invierno invictos, gracias a Dios, y a vacunarse, porque la vacuna es lo único que nos salva de no estar hospitalizados. Muchas gracias. Así es, ya se nos despidió la directora, nos despedimos nosotros y sigamos con Rocco TV. Muchísimas gracias y mucho cariño por habernos escuchado y visto, ¿verdad? Hasta pronto.